Ay, muy buenas a aquel que vea o aquel que vaya a ver este directo. Voy a continuar la parte de Devil's Devil May Cry 5. Ya voy, bueno, ya voy pasado la mitad del juego, misión 11. No sé hasta dónde llegaré hoy en este directo. No sé si conseguiré pasarme la parte de Virgil o no. Eso ya lo veré. Ya veré también cuánto duran las misiones que hay ahora y todo esto. Y a ver qué tal, también he conseguido unas cuantas gemas doradas por mi cuenta, he hecho unos cuantos palacios sangrientos, así que bueno, a lo mejor puedo pillarme unas cuantas habilidades para Virgil, ya veremos, a ver, personalizar, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué puedo pillarle a Virgil? A ver, habilidades, solo tengo el 62% de las habilidades. A ver, voy a aprender primero la de bloqueo. Ostras, sí, tengo todo de Yamato, Beowulf, Mirage Edge y Mirage Blade, vaya. Vaya, vaya, tengo casi todo, vale, atracción, eso también me lo voy a pillar. Y solo me faltaría la provocación EX, que creo que cuesta 3 millones de gemas rojas. No tengo tantas gemas rojas por muchos palacios sangrientos que haga, no sé si... No, no parece que haya nada más. Vale, pues tengo casi todas las habilidades de Virgil, oye. A ver qué tal. A ver, vamos a iniciar la misión. Supongo que no habrá historia ni nada, solo será avanzar y pelear, así que bueno, vamos a hacer esto, oye. Siempre es divertido. A ver, a ver. Pantalla de carga, maldita sea. No me digas que se queda la pantalla de carga quieta aquí. Solo faltaría que salga lo de no responde y que crashe el juego. Vale, menos mal. ¡Ostras! ¡Cuánta sangre! No, no recuerdo esto. A ver. Pues toca avanzar por aquí, si recuerdo bien. No sé si hay algo oculto en algún lado. No lo parece, en todo caso. A ver, voy a avanzar y ya está. Luego ya se verá y voy a ver qué. A ver cómo controlo a Virgil, que hoy he jugado al DMC Devil May Cry, así que a lo mejor estoy más acostumbrado. Ostras, esto va muy petado. Estoy más acostumbrado a los controles de los otros. O sea, del reboot, espero que no sea el caso. Estoy cerrando pestañas que tengo de fondo, a ver si esto hace que se me pete un poquito menos el juego, que veo que va un poco lento. A ver, vamos a poner esto, ponemos esto, quitamos esto y a ver. ¿Cómo va el administrador de tareas? Ostras, 91% de la memoria. No tendría que haber dejado el ordenador encendido durante toda una noche. Ahora va un poco petado, pero bueno, no pasa nada. A ver, no puedo cerrar todas las pestañas de Chrome o de... No, tengo miedo de que al quitar las pestañas de Steam se me quite el juego, así que no sé qué hacer exactamente. A ver, vamos a ver, ¿qué pasa si quito la... si finalizo la tarea de Chrome? Vale, bien, espero que no vaya a ir demasiado petado. A ver, en fin, toca pelear. A ver cómo me sale. Jeje, bien, vale. No quiero que me dé la raíz esta que me puede pillar desprevenido. ¡Ah, maldita sea! Bueno, lo que iba diciendo, pillándome desprevenido. A ver ¡Ay! Bien, ostras, ostras, se ha cabreado, bien. Ah, maldita sea. A ver. Jeje. Y abajo, bien. Jeje, crazy. Badass. Bueno, en fin, conseguir puntos de estilo con Virgil es demasiado fácil. A ver. Vamos a subir un poquito la barra esta de ahí, bien. Jeje. Y toma. Me encanta este ataque, a ver. Vaya, me ha conseguido dar. Vaya, vaya. A ver, estoy siendo un poco torpe. Este me ha dado en pleno vuelo. A ver. Bien. Uno menos de los que. Del que preocuparme. A ver. Bien. A ver, a ver. ¡Ay! Para arriba. Y. ¡Ay! Bien. Toma, toma. Vaya. Este está cabreado. A ver. Vamos a hacerle ataque a este. ¡Ay! Bien. Y. Para arriba. Toma. Bien. Acabado. Ha sido bastante fácil, vale, podemos seguir avanzando, a ver. No quería romper la tumba, quería romper las gemas rojas, a ver. Aunque bueno, la verdad es que ahora mismo tengo tantas que... Tengo más de las que necesito. Bueno, no sé qué quiero aprender lo de la provocación esta, a ver. ¿Dónde narices estoy? Estoy en un sitio. Vale, pero ¿cómo puedo subir aquí arriba? Que veo que hay cosas, pero no sé cómo... ¿Cómo alcanzar el sitio este? A ver. No puedo subirme al árbol, ¿verdad? No. No puedo subirme a esto, ¿no? No, esto tampoco. Vaya. Espero encontrar otra forma de subir. O que esto se derrumbe.
A lo mejor sí, creo que esto se derrumbaba. Vale, tengo que destrozar la raíz esta de ahí. A ver, a ver. Vale, bien. Con esto ya puedo subir, me imagino. Sí, se ha convertido en rampa, bien. Pues nada, vamos por aquí, oye. A ver. Vámonos por aquí, a ver. Esto me lo llevo. ¿Y qué más tenemos? A ver. Esto de aquí. Bien. ¡Wow! Vale. Continuemos. Creo que esta es la parte en la cual tenía que hacer que se derrumbasen edificios para avanzar. No estoy del todo seguro, sin embargo. A lo mejor ya me he pasado esta parte. A ver. ¡Ay! Bien. Toma, toma, toma. Y un montón de patadas para ti. ¡Ay! Perfecto. Uno menos. A ver. A ver, a ver. Toma, toma. Toma. Y toma. Bien. Me encanta este ataque. Clean cut. Un corte limpio. Vale, bien. A ver. Toma, toma. Toma, toma, toma. Y para abajo. Dios mío. Jugar con Virgil hace que... Es como jugar en modo fácil. A ver. Vente para arriba. Bien. Y para abajo. Bien. Uno menos. Six kills. Oh, vaya, está cabreado. Está rodando por ahí. Ah, malita sea, me ha dado. Quería hacer esto. A ver. A ver si consigo destruir sus escamas mientras está así. Sí, lo he conseguido, vale, bien. Vámonos para arriba. No, no quería atacar a este. Bueno, en fin, ¿qué más da? A ver, a ver. Ah, malita sea. A ver, a ver. Ahí. Bien, vamos a intentar destruir sus escamas. Ah, maldita sea. A ver, a ver. Bien, ahora. Y para abajo. Ahí. Bien. Apocalíptico. Savage. Y acabado. Bien, podemos seguir avanzando. Sí, creo que este es el edificio que tenía que ir derrumbando poco a poco. No estoy del todo seguro, sin embargo. Todavía no estoy seguro, a ver. Sí, tiene toda la pinta. Vale. A ver, por aquí se podía... Oh, sí, había un este de gemas rojas, a ver. Ahí. Vaya, sé que se puede destrozar esto. Supongo que tienes que destruirlo en un determinado tiempo. O no estoy seguro. No estoy del todo seguro, pero bueno. Tampoco creo que me haya perdido demasiadas gemas rojas. A ver, subamos por aquí. Esta parte, si recuerdo bien, normalmente se hace con Dante. No sé si es la primera o la segunda misión que hacemos con Dante en este juego. A ver. ¡Ey! Vaya. Ahí. Toma, toma. Y patadones. Bien. Gemas rojas a mí. ¿Soy yo? ¿Apareció otro enemigo por aquí? No. Vale, solo... Tuvo que ser solo imaginación mía. A ver. Vale, empezamos destruyendo esto. Ahí. Vale, y esto sí hace que el edificio se derrumbe. Vale, pues... Solo queda seguir así, oye. No hay más. A ver. Ahora esta parte de aquí. Bien. Y esto hace que la parte esta del principio es la que se derrumba ahora, ¿no? No, vale, no. Sigue siendo la del medio. Esto es como un ascensor, pero un poco más apocalíptico. A ver, esto también lo puedo destruir. Bien. Vale, creo que esto sí que hace que se derrumba el edificio de al lado. Sí. Vale, bien. Vale. Bueno, yo sigo aquí abajo. A ver si hay algo interesante por aquí. Me sorprende que... Ah, pues justamente iba a decir... Me sorprende que no hayan aparecido enemigos todavía. A ver. Ahí, toma, 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 toma. Y toma. Bien. Vaya. Estos recuerdo que eran bastante, bastante pesados porque no se inmutaban demasiado cuando les atacabas con... Con cualquier arma, la verdad. A ver, a ver. Ay, no quiero hacer esto. Quería hacer esto, pero cuando todavía estaba en el suelo. Maldita sea, a ver. A ver.
Ahí. Y ahí. Oh, vaya. Vamos a probar el Devil Trigger, a ver. A ver, a ver. Ahí. Esto es lo que quería hacer. No pueden hacer nada cuando hago esto. A ver, ahora por este. Vaya, sigue vivo. No me había enterado. Bueno, creo que ahora se ha muerto. Savage. Me encanta la música de Vertil, la de I am the storm that is approaching. A ver. Toma, toma y toma. Bien, creo que con esto me lo cargo. Bien, sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. A ver. Pues vámonos por aquí, a ver, a ver. ¡Ay, maldita sea! Bien, llego hasta ahí. Al menos llego hasta ahí, a ver. Aquí también hay gemas rojas. Creo que toca subir. Por aquí, por aquí. Bien. Vale, esto es el dispensador este de gemas rojas que había. No recuerdo esta zona. O al menos no estoy del todo seguro, a ver. Parece que solo es una zona donde hay gemas rojas. Tampoco... tampoco parece que haya nada más interesante por aquí. Bueno, pues nada, vámonos por el otro lado. A ver, ¡ey! Gemas blancas, vaya. A ver, primero voy a cargar el Devil Trigger. Ahí, ahí, bien. Bien, con esto puedo... creo que puedo llenar la barra al máximo, sí, perfecto. Y esto me lo reservo para cuando haya un boss o algo por el estilo. A ver. A ver, a ver, enemigos, qué sorpresa. Se va a arrepentir de haber aparecido justo delante de mí. A ver, ahí. Toma, toma. Y toma, y para abajo, y murió. Bien, pues eso ha sido rápido. Vaya, que hay otro aquí, a ver. ¡Ay! ¡Ostras! ¡Que habían dos! Bueno, da igual cuántos hay, van a morir todos, a ver. ¡Ay! Bien. ¿Este sigue vivo? Sí, ya no. Vale, aquí tenemos más... más raíces de estas, a ver. Oh, vaya. Vaya, este está justo ahí, justo al lado. Vale, bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Más gemas blancas. Se aprovechan. A ver. Vale, supongo que toca... ah, bueno. Pues toca pelear. Wow. Le va a hacer más daño a sus adversarios que a mí. Bueno, a sus... a sus aliados que a mí, mejor dicho. A ver. ¡Para arriba! Ah, vaya, me ha parado. Jeje, bien. Oh, vaya. Oh, buen intento, pero no. Jeje. A ver, a ver. ¡Ay! ¡Ay! Jeje, intenta parar esto. ¡Ay! Pues sí que puede pararlo. Vaya. Jeje. Ah, vaya. Bueno, no ha durado mucho. En fin, continuemos. A ver, aquí tenemos gemas rojas. Eso siempre está guay. Espero que se vea bien el directo y que se oiga bien también. Sí, parece que sí. Bien, perfecto. Solo tenía que asegurarme. Ahí, bien, gemas rojas para mí. Sigamos subiendo. Esto es vida. Esto es vida, bien. Pues ahora por aquí. Esto tiene toda la pinta de ser una arena de combate. Lo es. A ver. ¿Quién es el primero que voy a matar? A ti. Venga. Ajá. Vaya, no ha servido de mucho. ¡Wow! Retiro lo dicho. Sí que ha servido. Vaya. Vaya, vaya. Si es como si no tuvieran escudo. A ver. Bien. Bien, ahora por este. Vaya, este no es el que tenía en mente. A ver, a ver. Ahí, bien. Six kills. Vale, bien, uno menos. A ver, ahora por este. Vale, bien. ¿Alguno más? Vale, iba a decir que no veo ningún enemigo. ¡Wow! Eso ha estado cerca. A ver. Vaya. ¡Ey! Lo he conseguido
Ay. Wow, triple S, vaya. Wow. Le queda poquito ya a este. Vaya. Oh, vaya, me ha dado. Qué pena. Con lo bien que iba. En fin. Bien. A los dos a la vez. Vale, uno menos. A ver, a ver. Ahí. Bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. A ver, sigamos avanzando. Sigamos subiendo por este edificio derrumbado. Vale, puedo bajar por aquí. O nada. No puedo volver a subir por aquí, ¿no? No, vaya. Vaya, vaya. Y ni siquiera he podido ir a por las gemas rojas. A ver. Supongo que tenía que haber un secreto por ahí escondido o algo. En fin. Ahora como que no voy a llegar mucho ahí arriba. En fin. En fin, en fin, en fin. Sigamos avanzando. ¡Ey! Acabado. Vale, ahora tú. ¡Ay! Vaya, sigue vivo. Ya no. Bien, eso está hecho. Una estatua de estas no me interesa ahora mismo. Tengo todas las habilidades, excepto una, pero bueno. Todavía no voy a poder conseguirla. Y esto es la zona de la pelea de boss, si no me equivoco. Si no me equivoco, aquí es donde peleamos contra el jefe. A ver, a ver. O aparecía algún enemigo antes. No, no parecen que aparezca nadie. A ver. Vale, vamos a utilizar el Devil Trigger Real, a ver qué tal. Dios mío, esto es muy bestia, me encanta. A ver, ¿qué puedes hacer contra esto? Dios mío. Lo increíble es cómo le baja la vida. No puede hacer absolutamente nada. A ver. ¿Dónde está? Ahí. Ahí. Oh, vaya, va a explotar, va a explotar. O algo así. Vale, bien. Toca volver a ir a por él. Ay, me ha dado. Ostras, si hubiera utilizado el Doppelganger y el Devil Trigger al mismo tiempo, creo que esto hubiera sido una absoluta locura. Tendría que probarlo más en adelante. A ver, en todo caso, ahora toca hacer esto. Joder. No puede hacer absolutamente nada. Es increíble cómo le baja la vida. ¿Dónde está? Ahí. Oh, vaya, me ha dado. Pero bueno. Oh, vaya. Oh, vaya. Oh, vaya. Vaya, vaya, ahí me he descuidado un poco, por lo visto. ¡Ostras! Eso no me lo vi venir. Pero bueno, no pasa nada. Está en las últimas de todas formas. Oh, vaya, vaya. A ver, vamos a utilizar el Doppelganger, a ver qué tal. Y ya está. Solo le quedaba un toque. Aunque hubiera sido bastante frustrante que al final consiguiese matarme justo cuando le quede un toque. A ver. Ese, no me sorprende. En fin, más gemas rojas para mí. Que todavía no utilizaré. Vamos a ver qué hay en la siguiente misión. A ver, misión 12. Vamos a iniciarla. Y vamos a ver. Crea un siniestro clon demoníaco. Esta aparición te seguirá imitando tus acciones. Puedes ajustar, bla, bla, bla. No me ha dado tiempo a leerlo. No pasa nada. Jeje, bien. Ay.
Este creo que es el que más vida tiene de los tres. Así que bueno, es el primero que voy a matar ahí. Bien. Podemos seguir avanzando. Oh, más enemigos. Más enemigos, qué sorpresa. Sé que hay una misión que creo que, que tendría que completar solamente con Yamato para conseguir un logro. Pero no sé cuál es, así que no sé si he perdido mi oportunidad o no. Y bueno, si es esta, pues ya es tarde. A ver, sigamos avanzando en todo caso. Esto... Anda, que aparece el enemigo justo aquí dentro. ¿Me puedo meter aquí dentro con él? No, vaya, qué pena. Hubiera sido... fácil. Bien. Ese era el único que había, ¿no? Sí, así es. Vale, bien. Pues nada, sigamos avanzando. Vale, se ha bloqueado esto. A ver, aquí tenemos el enemigo en cuestión. Oh, vaya, oh, vaya. Vale, bien. Bien, ya está. Ya no va a rodar mucho. Oh, vaya. ¿Se ha metido él aquí dentro o soy yo el que está...? No, vale. Bien. En todo caso, este ya está acabado. A ver. Bien. Apocalíptico. Bien, uno menos. A ver. Ahora por este. Y acabado. Oh, vaya. Bien. Más para arriba. Y para abajo. 6 kills. Y acabado. Bien. Me encanta lo fáciles que son las peleas ahora mismo. Ahora mismo con Virgil, a ver. Bien. Pues nada, sigamos avanzando todavía un poco más. A ver a dónde me lleva todo esto. A ver. Vale, recuerdo esta parte. Una estatua creada a partir de la imagen del caballero oscuro legendario Sparda. Está rodeado de 4 estanques. Al llenarse de sangre se hundirá ligeramente. Parece que la estatua puede moverse de alguna manera. Vale, pues sí recuerdo bien, lo que había que hacer es utilizar las crías estas de Nihok. A ver, en todo caso voy a recargarme el Devil Trigger. Ahí. Con esto me lleno la barra al máximo. Y bien, lo tengo guardado para después. A ver. ¿Dónde había una cría de estas de Nihok? En fin, este no hace falta... Este no hace falta llenarlo. Anda, pero si está ahí. Tampoco había que ir muy lejos. A ver. Bien. Ay, maldita sea. Ahí, bien. Perfecto, pues nada, vámonos por aquí. Me llevo esto. Y aquí está la cría esta, a ver. Qué asquito. Bueno, más asquito tiene que dar con V, que creo que V no... No, no sé si llevaba una camisa debajo de la chaqueta o no, pero tener esto pegado a la piel... no, gracias. No, gracias, a ver. Repugnante. En fin. Vale, bien. Podemos seguir avanzando. A ver. Esto me lo llevo. Aquí tiene que salir. Sí, lo sabía. Aquí tienen que salir enemigos, iba a decir. A ver. Bien. Uno menos. Bueno, estos son bastante fáciles. Ostras. A ver. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el siguiente? ¡Ay! No me lo vi venir. A ver, de este... De la reina me voy a ocupar de... Me voy a ocupar con el Devil Trigger. No es un jefe, pero casi, así que bueno, me lo permito. Madre mía. No hay mucho que pueda hacer, eso desde luego. ¡Acabada! Bien. No sé si puedo desactivar el Devil Trigger ahora mismo o no. Espero que sí. Vale, sí lo puedo desactivar, bien, así puedo volver a llenarme un poquito la barra sin haberla vaciado del todo. Vale, me llevo esto y esto y qué narices. Anda, si están los enemigos aquí detrás, vale.
Parece que no puedo subir por aquí, así que bueno. ¡Ey! ¿No puedo atravesar esto? ¿En serio? No, parece que no. Vaya. Bueno. Al final voy a hacer que explote la ambulancia. Bien. Eso está hecho. Uy, vaya. Vale, aquí hay raíces, por lo que veo. Bien. Bien, perfecto. A ver. Sigamos avanzando. Difícil no me lo ponen. Vale, ahora por aquí. ¡Ey! Esto me lo llevo. Vale, bien, toca... Toca destruir esto, a ver. Vale. Pues este es el primer estanque. Si les contamos el que ya estaba... El que ya estaba lleno de sangre, a ver. Bien. Bien, pues eso está hecho, a ver. A ver, a ver. No estoy seguro, pero me pareció haber visto una gema dorada por ahí. A ver, a ver. Voy a volver por aquí. Voy a volver por aquí, a ver. No, vale, es otra... Otra cosa de estas, vale, no es lo que pensaba. Pues nada, vámonos por aquí. ¡Oli, oli! ¡Hola, Arual! A ver, bien. Me llevo las gemas rojas, me llevo estas de aquí. Estas de aquí arriba también. ¡Ahí! ¡Bien! ¿Cómo voy de vida? No, parece que tampoco me faltaba vida. A ver, ¿esto tiene pinta de ser una zona llena de enemigos? Sí. ¡Oh, vaya! Encima me toca contra uno de estos, a ver. ¡Oh, vaya! Vale, estos serán muy pesados si recuerdo bien. Bien. Oye, también puedo hacer esto, oye. Ahí. ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde estás? Ahí. Da igual cuánto intente huir, yo también sé teleportarme al lado de donde está. ¿Dónde está ahora? Ahí. Está casi acabado ya. Bien. Lo he matado sin darme cuenta. Bien, pues toca ir por aquí. A ver qué tal. A ver, primero me llevo esto. ¡Ay! Esto. Y luego esto. Vale, ahora estoy con la vida llena, con todo lleno. ¡Ay! Hasta aquí no llego. A ver. Vale, no quiero atacar a las raíces estas. Quiero... ¡Ay! Quería esto. Bien. Vale, ahora este de aquí. De hecho, ¿puedo ir por aquí? No, no puedo romper esta barrera, vaya. Vaya, vaya, vale. Esto hace aparecer enemigos, por tanto estoy en una zona llena de enemigos, vaya. ¿Qué cosas? A ver. Oh, vaya, oh, vaya, vaya. Me parece que he cabreado este. Bien, ese está acabado. Oh, vaya, van apareciendo más. Ay. Vale, a ver. Ah, yo quiero atacar al... A la especie de jabalí que tenemos aquí, a ver. Jeje, buen intento, pero no. Oh, vaya.
Demasiado cerca estoy de este bicho. ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Me encanta cómo va a atacarle a él en lugar de a mí. A ver. Se ha cargado al otro. ¡Ay! Bien. Bien, bien, bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, ahí está el este de sangre. Vale, eso está hecho. Esto realmente no me hace falta ahora mismo. Vale, no sé si... vale. Hago bien en ir por aquí. Bien. Pues eso está hecho, a ver. Mejor a poder saltar así en la vida real, así haciendo volteretas. Y eso que Virgil no tiene doble salto, si no, imagínate. Oh, vaya, vaya, a ver. Jeje, bien. Oh, venga ya. Vaya. Me siento un poco encerrado aquí. Bien, mucho mejor. Vale, este le queda poquito ya. Bien. Uno menos. Dos menos. Ahora por este. Jeje. A ver, vamos a por este. Oh, vaya, vaya. A ver. Six kills. Ostras, me encantan los niveles de estilo que voy consiguiendo. Prácticamente sin hacer nada, oye. Ay, maldita sea. ¿Para qué hablo? Lo he perdido todo de golpe. A ver. Jeje. Toma, nice. Bueno, pues todo esto está acabado, vale, creo que este es el último este de sangre que hay, a ver. Vamos a ver. Bien. Al menos eso es lo que creo. Creo que solo habían cuatro, pero puedo estar equivocado. Parece que todavía falta uno. Vale, todo esto ya sé cómo funciona. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Me llevo esto. Vale, otra cría de estas. A ver. ¿Por aquí puedo continuar? Sí, bien. Bien, bien, bien. Creo que había otro... Sí, aquí arriba, vale. He caído justo en la cabeza de la estatua. Vale, tenemos que ir por aquí. Y por aquí. A ver. ¿Qué es lo que me voy a encontrar aquí? No tengo ni idea. Bueno, no me acuerdo, mejor dicho. A ver. A ver, a ver. Esto tiene pinta de... Sí. Si tiene pinta de ser una zona con enemigos, es una zona con enemigos. Ahí. Bien, todavía queda este. Ya no. Oh, vaya. Vaya, me he quedado aquí encerrado. Vaya, se han cabreado. Jeje, se han cabreado, pero no han acertado el golpe. A ver, para arriba. Vaya, no es lo que quería hacer. Ay.
Bien. Perfecto, podemos seguir avanzando. No sé si hay algo interesante que me he dejado por aquí. Aquí hay gemas. Hay gemas rojas en las jaulas estas. Bueno, lo llamo jaula por llamarlo de alguna manera. Bien. ¿Y aquí dónde estoy? Estoy en una especie de túnel. Vale, me suena que he estado por aquí, pero no estoy del todo seguro. Yo voy a seguir por aquí a ver a dónde me lleva. Tengo la sensación de que por aquí ya he pasado. Sí, creo que por aquí ya he pasado. A lo mejor si voy por aquí arriba. Anda. Aquí hay una gema azul. Lo que pasa es que no sé cómo alcanzarla. No, esto no funciona. Vaya. Bueno. Espero encontrar otra oportunidad de llegar hasta ahí. A ver. A ver. Vale. Supongo que hay que ir por aquí. Y luego por aquí. Vale, aquí hay gemas rojas y todo esto. Pero no lo que busco. No parece haber ningún sitio por arriba que me lleve a la gema azul. Así que nada, voy a seguir avanzando. Si consigo averiguarlo, pues lo he conseguido averiguar. Si no, pues tampoco pasa nada. Tampoco es para montar un drama. A ver. Eso sí, tengo la sensación de que ahora mismo por aquí estoy dando vueltas. Y esto no me gusta. Yo no quiero dar vueltas. Vale. Ok, vámonos por arriba. Vale, esta es la zona, la zona final a la que he llegado, ¿no? A lo mejor técnicamente ya me he pasado el este. Ya tengo solo que pasar por la trampilla esta de aquí abajo. Sí, vale, solo tenía que hacer esto. Bueno, pues nada. Vámonos por abajo. Y esto me lleva a... Esto me lleva a la zona de... Ay, a la zona del vídeo este de la intro de Virgil. ¡Ay! ¡Por fin! A ver, por aquí. Bien. ¿Qué es lo de Savage? Es el nivel de estilo. O sea, si empiezas con poco estilo, te sale la D de Dismal, que es la clase de estilo ese. O sea, es una puntuación de estilo. Luego, después de Dismal, es la C de Crazy. Luego es la B de Badass. Luego es la A de Apocalyptic. Y luego va lo de Savage. Y luego es la de Six Kills, que es la SS. Y luego está la triple S, que es Smoking Sexy Style. Básicamente te está puntuando el estilo. Y básicamente para tener estilo, pues tienes que hacer combos cada vez distintos sin que te toquen los enemigos. Eso es algo que está, creo que en todos los Devil May Cry. No sé si en el 1 está. Pero vamos, sé que en el 3, en el 4, incluso en el reboot, el DMC, también está lo del este. Ostras, el cuadro. ¡Wow! Vale, toca pelear contra Urizen. Genial, a ver. Ay, me ha dado. A ver, ¿qué puedo hacer contra Urizen siendo yo Virgil? Ay, ay, maldita sea. ¡Wow! Vale, a ver. Vamos a hacer aparecer el Doppelganger y el Devil Trigger al mismo tiempo. A ver qué tal ahora. ¡Dios mío! Es difícil saber lo que está pasando en pantalla, pero yo creo que lo estoy reventando. ¡Dios mío! Sí que lo estoy reventando, sí. ¡Pero madre mía, cómo le baja la vida! Bichejo insignificante, me lo dice a mí, ¿sabes? Dios mío, ¿qué ha sido esto? Oh, vaya, eso sí, no sé cómo esquivar los tentáculos. Bien, vuelve a estar débil. ¿Ahora qué?
Badass. A ver, vamos a volver a devorarlo. Devorar su barra de vida, mejor dicho. ¡Dios mío! ¿Ahora qué? Bueno, yo sigo golpeándole. Ahí, acabado. Oye, también mola la forma de demonio de Vergil. Vale, bien. Puntos de estilo B. Me imagino que no tengo... Ah, sí, me lo imaginaba. Bien, pasamos a la siguiente misión. A ver qué es lo que viene ahora. Oye, tengo un poco de calor, voy a ponerme el ventilador. Espero que no suene en el directo. Misión 13, vale. Me estoy acercando al final, creo que... Bueno, no creo, el juego tiene 20 misiones, ya estoy casi seguro. Al menos me parece que eso es lo que pasa con todos los Devil May Cry. Excepto quizás el primero, creo que este tenía 23. A ver, ¿dónde está el enemigo este? Vale, aquí. Me encanta que se cae como si fuese un globo deshinchándose. A ver, a ver. Bueno, pues no ha podido hacer gran cosa este nuevo enemigo. Vale, vámonos para abajo. Esta misión creo recordar cuál es. Creo que en esta podías ir tanto con Dante como con V como con Nero. Y básicamente jugabas al mismo tiempo con... Bueno, jugabas al mismo tiempo con alguien... O veías la partida de alguien que había jugado con uno de los personajes que no escogiste. Eso está bastante guay. A ver. Voy a cargarme el Devil Trigger real. Siempre viene bien. Jeje, buen intento, pero no. Y para arriba. Y más para arriba. Y para abajo, obviamente. ¡Wow! Pedazo tortazo me ha dado, ¿no? ¡Ah! Maldita sea, se ha cabreado conmigo. A ver. A ver, a ver. Vamos a ver qué puede hacer contra mi Devil Trigger. ¡Jeje! ¡Dios mío! Vale, pues creo que ya está acabado. ¡Savage! Vale, bien. Ah, sí, espera, tenía que destruir el spawner este de enemigos también. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué cerca que he estado ahí de que me dé! ¡Bien! 6 kills. A ver. ¡Ay! Supongo que solo había que destruir uno de estos para poder bajar por aquí. Vamos a bajar por este agujero con forma de algo cuyo nombre no voy a mencionar. Ahí. Bien. Bueno, el spawner lo tengo relativamente cerca. Bien. Pues con esto no aparecerán más de estos, a ver. Ah, vaya, que hay otro... Hay otro spawner aquí, a ver. ¡Ah, maldita sea! ¡Dios mío! Me ha quitado un poquito de vida. No mucha, pero un poquito sí. Vaya, no puedo... Estos me cuesta levantarlos del suelo. A veces quieren levantarse del suelo, otras veces no. No siempre quieren volar. ¡Ostras! A ver. ¡Ay! Savage. A ver. Smoking sexy style. Me encanta. A ver. Ahí. Bien, ese está acabado. Solo queda la lagartija esta de aquí.
A ver, a ver. ¡Oh! Me ha dado, maldita sea. Maldita sea, qué pena. Qué pena. Mis puntos de estilo. Vale, a ver. ¡Ey! Esto mola, esto mola. Vale, bien. Anda, que aquí hay un champiñón de estos, a ver. Acabado. Vale. Creo que no hay ningún otro camino que ver. No, toca bajar más abajo. Pues nada, más abajo que me voy. Una estatua de la divinidad. Eso está guay. Aquí hay un poco de vida. Aquí hay un poco más de vida, pero no lo necesito. Vámonos por aquí. ¡Wow! Vale. Vamos a volver a hacer esto, a ver. Ahí. Dios mío, estoy destrozando sus protecciones, sus escamas que tienen para girar y hacerme daño. A ver. Jeje. Ya no te quedan escamas para hacerme este ataque rodando. A ver. Bien, ahora por este. Otra vez el nivel máximo de estilo que se puede tener. A ver. Vamos a hacer aparecer el doppelganger. A ver, ¿qué tal? Ostras, que todavía hay un este de enemigos. A ver. Oh, vaya. Bien, he destruido su protección, a ver. Bien, eso está hecho. Vale, bien. Vaya, este todavía puede hacer esto. A ver, vamos a hacer aparecer este. Bien, uno menos. Tendría que ocuparme más bien del este que hace aparecer enemigos antes de ocuparme de cualquier cosa, pero bueno. Oh, vaya, oh, vaya. A ver, vamos a ocuparnos antes de esto. Que si aparecen enemigos es gracias a esto. Vale, bien. A ver, vamos llenando la barra de Devil Trigger también, ya que estamos. Jeje. Oh, vaya, que hay otro spawner aquí. Vaya, vaya, son unos cuantos. Vale, bien. Vamos a volver a hacer esto. Ay, jeje. Dios mío. En fin, esta pelea ha sido, bueno, diría que épica, pero también bastante corta. A ver. Bien. Oye, ¿cuánto daño hace esto? Hace bastante daño. Más de lo que pensaba, al menos. A ver. Vamos a intentar. Ay, no puedo apuntar este de ahí. ¿Cuánto de cerca tengo que estar? Vaya. Bien. ¿Y este de ahí lo puedo apuntar? Vaya. Bueno, pues nada, voy a ocuparme de esto con las armas normales y corrientes. Veo que tengo que destrozar bastantes cosas de estas. No sé cómo llamarlas. Parecen, o sea, son cosas de sangre. No sé cómo llamarlo. No sé si llamarlo coágulo de sangre sería exacto. No puedo hacer lo de... Ah, no puedo hacer lo de los varios disparos, vaya. ¡Ay! En serio me ha dado eso. En fin. Vámonos por el agujerito, a ver. ¡Ay!
Y para abajo. Bien. Otra misión completada. Ese. Vale, a ver. El modo Devil Trigger real también restaurará poco a poco tu salud. Esto es algo que pasa con Virgil, pero no con Dante. Porque creo que con Virgil el Devil Trigger real es como su Devil Trigger normal. Mientras que con Dante es como un Devil Trigger especial que es muchísimo más poderoso. En fin, vamos a continuar. Misión 14. Y me estoy acercando a la horita de directo. Ok, ok. No sabía que se podía hacer esto, pero bueno, oye, se aprovecha. Me acabo de enterar de que eso existía en esta misión. Probablemente en el vídeo de YouTube que habré hecho con el personaje original habré ignorado completamente esto, pero bueno. ¡Ostras! Esta es la zona en la cual sí toca volver a pelear contra jefes, vale. Vale, vale. ¿No hay gemas blancas por ahí, por algún sitio? ¿No? ¿No? ¿En serio? ¿En ninguna parte? Ah, aquí sí. Bien. A ver si encuentro más de estas para llenarme la barra del Devil Trigger al máximo. Esta es de vida, vaya. Vale, esto no me lo llena al 100%, pero bueno, con esto debería estar bien. A ver, ¿con qué me voy a encontrar? Suerte, gracias. Tampoco recuerdo que fuese especialmente difícil. Vale, supongo que tengo que volver a enfrentarme a Cavaliere Angelo. Que luego se convierte en moto. Fantasma de Angelo, sí. Vale, a ver. Ahí. Bien. Dios mío. Estoy vaciando la barra de vida poco a poco. A ver, vamos a volver a llenar la barra del Devil Trigger real. Buen intento, pero no. No me has dado. Vale, ¿ahora qué va a hacer? Va a teleportarse por aquí. Y yo voy a hacerle esto. Ostras, le quito bastante vida aún así con esto. Dios mío. Vale, ¿ahora dónde se teleporta? Aquí. Jeje. Vale, va a explotar. Y explotó. A ver, a ver. Buen intento, pero no. Buen intento, pero no. Vale, ¿dónde está ahora? Ahí. Oh, vaya, me ha dado. Oh, vaya. Vaya, vaya. Y acabado. Vaya, me ha costado mucho menos esta vez que la anterior. A ver, vale. Uno menos, quedan dos. Y aquí hay un poco de vidilla, así que me llevo la vidilla. La vidilla siempre está bien. Y vale, ¿este quién es? Parece que estoy yendo del último al primero. Vale, ¿tú quién eres? Oh, vale. Este creo que es el que más cuesta con Virgil. Tampoco cuesta mucho, mucho, pero... pero vamos. Fantasma de Artemis. Vale. ¡Wow! Vaya. Ostras, me encanta como también toda la zona parece ser... Como la biblioteca en la que te enfrentas con ella. Bueno, con este jefe. Supongo que queda. En este caso sería más una ella. A ver. Aquí es un demonio que no habla. Pero bueno. Ostras, qué fácil es de matar, ¿no? Ya está. Ya está, acabada. Ya me ha costado nada. Ni me he tenido que esforzar. A ver.
Ahora vamos a ver al primero, que será el Goliath. Creo. O Goliath. No sé si es Goliath o Goliath. No sé si hay un H al final o no. Ahí está. Aquí está el bicho que hay que matar. A ver qué puedes hacer. Goliath, vale, es con H al final. No quería hacer aparecer el doppelganger, pero vale, me parece bien. A ver. Ostras, entre el doppelganger y el Devil Trigger. Dios. Ya está. Terminado. ¿Pero qué narices ha sido eso? No podía hacer nada. Me lo he cargado un par de segundos. A ver. Pues nada, toca seguir avanzando. A ver, por aquí. Por aquí. Por aquí. Me encanta que puedes pasarte este nivel volando, literalmente. A ver. A ver con qué me voy a encontrar ahora. También. Vale. Pues toca ir bajando. Poquito a poquito, supongo. Me llevo esto. Esto es mío. Vale, esto de aquí. A ver. Toma, toma. Y toma. Bien. Oh. Tengo que ir para arriba. Bueno. Pues entonces no sirvió de nada que dé una. Que pruebe ir por el otro lado. Si total, tengo que ir por aquí de todas formas. A ver. O sea que fuese primero por aquí a por las gemas rojas, digo. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Aquí tenemos otra raíz de estas. A ver. Vale. Esto ha destrozado el qué. Parece que puedo ir por aquí, pero no parece servir de mucho. Así que vámonos por aquí. Ahí. Vale, esto me lleva al final de la misión. Ostras, pues ha sido muy corta esta misión. A ver. Puntos de estilo, a ver. ¿Tengo una puntuación por el tiempo? No, no me dicen nada, vaya. Pues nada, ya tengo. Ostras, ya tengo 600.000 gemas rojas. A ver, vamos a darle a la siguiente misión. Y tan corta, creo que es porque. Creo que es por los jefes que han resultado ser súper fáciles. Vale, misión 15. Me estoy acercando al final, sinceramente. O sea, después de esto solo quedan 5 misiones. Ya llevo una hora de directo. Así que a este paso. En la duración habitual de un directo. Bueno, no es la habitual, pero la duración que quiero que sea la habitual de un directo mío de 2 horas, pues. Pues creo que me termino de pasar el juego. A ver si es así. A ver. Vámonos por. He dicho, vámonos por aquí. Bien. Vale, recuerdo que esto era pesado. Ay, por esa razón. Vale, se pasa ahora. Se pasa por aquí. Se pasa primero por aquí. Bien. Vale, esta es la parte fácil. Luego vienen las partes puñeteras. Vale. Puedo ir por aquí o puedo ir por ahí. No estoy seguro de que sea una buena idea bajar. Un poco más y bajo. Bajo, pero por culpa de las espinas. Ostras, vete tú a pasar por ahí. Bueno, a base de caer sí que. Ay, 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 ay. Vale, bien. Joder, en serio. Ay. Al final lo que tendré que hacer es darle al. Ok. Aquí no tengo mucha.
Ahí. No me digas que he hecho todo esto solo para llegar aquí. No, maldita sea, ha perdido su color. Bueno, no pasa nada, toca ir por aquí. Aquí hay vidilla. Menos mal porque empecé a perderla poco a poco. Y esta es la parte del pollo desplumado gigante, creo. ¿Me equivoco? Me equivoco. De momento. Yo también sé hacer la rueda, mira. Bien. Y lo he hecho tan bien que ahora tú no puedes hacerlo. A ver, a ver. Ahora vamos a mandarlo hacia arriba. ¡Ay! ¡Apocalíptico! ¡Savage! Vale, bien. Bien. Ha sido rápido. Vale, ahora toca bajar por ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Por aquí, bien. Otra estatua de estas. Ahora mismo no me interesa demasiado. Vale, ¿y por aquí qué? Por aquí hay enemigos, vale. No estoy dándole para el lado que es. Ahí, bien. Oh, vaya, ¿dónde narice? Oh, vaya, me he quedado atrapado aquí. Ah, vale, me he quedado atrapado aquí dentro. Maldita sea. Me tiene aquí acorralado, a ver. Vamos a llenar un poquito la barra de Devil Trigger. Antes que nada, aprovecho mientras ese está en el suelo. A ver. No, maldita sea, en serio. Ah, estas cosas solo quieren atraparme. Bien. Bien, perfecto. Vale, creo que ya me he llevado todo lo que hay. Bueno, voy a hacer acto de fe y decir que sí. Que me he llevado todo lo que había por ahí. Vale. Vale, vale, vale. A ver. Vámonos por arriba. Y más por arriba. Tiene pinta de que por aquí hay más enemigos, ¿sí? Así es. No ha durado mucho. Vale, a ver. ¿Alguno más? No, no había ninguno más, vale. ¿Pero por dónde hay que ir? Vale, creo que hay que ir por aquí abajo. Aquí hay un agujero. Ahí. Y esto me lleva a otro enemigo. ¡Qué sorpresa! ¿Dónde está? Ahí. Vale, bien. Bien, bien, bien. Creo que es por aquí ahora. No estoy del todo seguro, sin embargo. Ahora, ahora, bien. Por aquí, vale. Supongo que tengo que seguir este... ¿Qué es esta especie de rastro? Vale, ¿y aquí qué? Aquí hay más enemigos, qué sorpresa. ¿Pero qué clase de enemigos? ¿En serio bichos normales y corrientes? Bueno. Bueno, pues no van a ser gran cosa, pero oye. Ay. Jeje. ¿Dónde están ahí? Savage. 6 kills. Ostras, qué rápido. Vale,
Vale, bien. Anda, que todavía quedaba este. Quedaba. Smoking sexy style. Me encanta. A ver. Ostras, lo estoy dando. Le estoy dando al bicho volador. Con la espada. Vale, a ver. Bien. Los he tumbado. ¿Queda alguno más? ¿Queda alguno más por aquí? Vale, queda este. ¿Alguien más? No veo a nadie, en serio. Ah, mira, la reina. Oh, vaya, no me gusta estar así delante. A ver, ahí. Vaya, hay dos reinas esta vez. Estos sí que son un poquito más difíciles que los bichos normales, a ver. Pero aún así, no duran mucho, a ver. Six kills. Oye, más tiempo para disfrutar de la música. Au, vaya. Ahí. No quiero utilizar el Devil Trigger esta vez. Quiero guardármelo para después. Aunque bueno, con lo fácil que es recuperarlo, tampoco estoy guardándome mucho. Vale, eso está hecho. Puedo seguir avanzando por aquí. Bien. Pues nada, vamos por aquí a ver qué. ¿Qué es lo que me espera? Esto parece una boca. Parece una boca gritando. A ver, por abajo. Otra estatua de estas. Supongo que significa que voy por el buen camino. A ver, a ver. Toca ir por aquí. Otra zona llena de enemigos, qué sorpresa. Ahí. A ver, a ver. Que lo alcance. Apocalíptico. Vale. Vale, perfecto. A ver. ¿Esto me lleva a dónde? Aquí. Espero que sea algo interesante. Vale, aquí no hay nada. A ver, a ver. ¿Qué hay por aquí alrededor? Aparte de murciélagos enfadados. Oh, vaya. Savage. Vale, este era el último, sí. Y ahora por aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vale, puedo subir por aquí. Ni siquiera sé si estoy yendo por el buen camino llegados a este punto, si solo estoy yendo a una especie de zona secreta. A ver. No sé si estoy yendo a por una gema azul o por alguna gema dorada. Ni idea, vale. Bueno. Si hay una mini cinemática, supongo que es que significa que estoy por el camino principal. Que voy por donde... por donde tengo que ir. A ver. Esto tiene pinta de ser una arena llena de enemigos. Obviamente lo es. Ostras, ¿estos son humanos? Oh, repugnante. A ver. Uno menos. Savage. Wow. No sé cómo he hecho para que no consigan darme ni una sola vez, pero... pero mola. Este va a seguir teleportándose. Este me lo he cargado de un disparo, a ver. Ay, intenta parar esto.
¡Oh! Vaya, no solo lo ha parado, pero me ha contraatacado. A ver. ¿Dónde estás? Aquí. Comete todos los disparos. Vale, ¿dónde está ahora? Aquí. Bien. Pues eso está hecho. A ver. A ver, a ver. Creo que al final de esta zona había un jefe, pero no estoy del todo seguro. Habrá que averiguarlo, a ver. Vale, aquí hay otra estatua de la diosa. Vale, sí, creo que aquí estaba el jefe. Y es el pollo desplumado gigante. Vale, bien. A ver. Vamos allá. Vale, a este no le afecta tanto los ataques normales. O los ataques de estos del Devil Trigger. Vale, es que tengo que atacar a la mujer que está encima. Vale, entendido. Oye, esto ahora. Savage. Six kills. Vale, bien, ya le he quitado la mitad de la vida en todo caso, a ver. Vale, esto va a ser más fácil de lo que pensaba. Oh, Dios mío. Solo tengo que colocarme sobre él cuando está tumbado y acabar con la bruja esta de ahí arriba. Ya está. Ya está, bien. Recuerdo que me costó bastante más con Nero. En fin. Ese. Vale, siguiente misión. Yo creo que me paso este juego en este directo, sinceramente. Lo veo. Lo veo ocurriendo. Misión 16. Vale. Pues nada, parece que hay que bajar por aquí, oye. Si recuerdo bien, la de hace dos misiones donde volví a enfrentarme a jefes antiguos era la parte de V. La misión anterior era una misión que se hacía con Nero y esta es una misión que se hacía con Dante, si recuerdo bien. Tampoco importa demasiado, pero bueno. Es por curiosidad. vale, me llevo esto. Bien, ya me he llenado el Devil Trigger, a ver. Y lo bueno es que siguen habiendo gemas blancas. Ay, vaya. No me lo he podido llevar todo. A ver, no voy a volver a subir por aquí porque si no va a ser un poco largo. Aquí tienen que haber enemigos sí o sí. Sí, lo sabía. A ver. Oh, vaya. Oh. Bueno, vamos a ver qué tal me las apaño con esto. Sé que también hay otros ataques que podría hacer. Hay uno que no sé cómo se hace. Tendría que averiguarlo, a ver. Quiero ver cómo se hace, tengo que leer la lista de destrezas, sin embargo, a ver. Técnicas, aquí. ¿Cuál era? ¿Era con la Yamato? A ver. Judgment Cut End. Esto lo tengo ya, ¿no? Con el Devil Trigger real activo, con el indicador de DTR al máximo y el de concentración a nivel 2, ostras. Vale. O sea, RB más LS hacia adelante. Más Y y B. Tengo que llenarme el indicador al nivel 2, sin embargo, esto va a ser lo más difícil, supongo. Wow. Vale, bien. Vaya. No sé cómo se hace esto, sinceramente.
Ni siquiera sé cómo se sabe cuando tienes el indicador de concentración a nivel 2 o a nivel 1. Supongo que lo tendré que averiguar por mi cuenta más en adelante. A ver. O tampoco quiero averiguarlo por mi cuenta. Quiero intentar hacer uno de estos antes de terminar el directo. Pero bueno, si no se puede, pues tampoco habrá pasado nada. Vale, esto no es. Esto tampoco es, pero bueno. Buen intento, pero no. Ha acabado. Voy a cenar, que aproveche. Se dice también en las cenas, ¿no? En fin. Que disfrutes de la cena, señorita. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, esto se va a romper cuando me mantenga demasiado tiempo encima. Vale, aquí hay más enemigos, sí. Vale, este es el indicador de... Vale, este es el Jotun. Vale. Esto mola. Esto mola. Esto ha sido muy bestia. Vale, al menos he conseguido hacer un Judgment Cut, a ver. Ahí. Oh, vaya. Bien. Oye, esto... Este último enfoque sobre el personaje quedaría bastante bien como miniatura para cuando lo suba a YouTube. A ver. No sé si tengo que ir por arriba o por abajo, sinceramente. Creo que voy a intentar ir por arriba, pero no salto lo bastante lejos, vaya. Qué cosas. Bueno, pues nada. A ver hasta dónde aterrizo. Ahí están los enemigos. Vamos a volver a intentar hacer un Judgment Cut. Oh, vaya. Oh, vaya. Ay, 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 ay. He perdido la concentración, vaya. Bueno, pues el Judgment Cut será para más tarde. A ver. A ver. Bien. Ostras, que también tenemos un bicho de estos aquí. Vale, vale, por esto me está costando un poquito más, vale. Vale, eso está hecho. A ver, ¿dónde estás aquí? A ver, le va quedando poco ya. Ya está, ha acabado. Vale, podemos seguir avanzando. Otra vez tirándome por un agujero. Vale, a ver. Ahí, vamos a tener puntería. Bien. ¡Wow! Vale. ¿Qué tenemos aquí como enemigo? Una parca de estas, a ver. Vale, le va quedando poca vida. Bien, ya está hecho. Vale, pues para abajo y por aquí. Vale, enemigos, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis que os mate? Jeje.
Vale, bien. ¡Wow! ¡Ah, maldita sea! Pensaba que iba a poder contraatacarle. O sea, atacar justo cuando él atacaba y desestabilizarlo, pero no. No, no ha salido, pero bueno, no pasa nada. Este está casi acabado ya. Ya está, uno menos. Vale, solo queda este. ¿Dónde estás ahora? Vale, hecho. Vale, toca bajar un poquito más hacia abajo. Aquí. ¿Y ahora con qué me encuentro? Vale, contra estos. Estos son los más pesados, sinceramente. Nice. Nice, nice. Vale. Bien. Pues ahora por aquí. A ver. A ver, a ver. Creo que me estoy acercando a la zona de King Cerberus. Creo que me enfrentaba a él en esta misión, pero no estoy del todo seguro. Al menos no al 100%, vale. ¿Cómo salgo de aquí? No por aquí en todo caso. A ver. No hay una salida en algún sitio. No veo nada. No veo nada. ¿Si le doy a personalizar? A ver, no hay nada que me pueda comprar, me imagino. No, todavía me queda mucho para esto, a ver. Las gemas azules las tengo. Anda, ¿puedo comprar más? ¿Puedo comprar más gemas azules? No, no me había dado cuenta, a ver. ¿Más gemas púrpuras también? No sabía que podía comprar más, creía que ya tenía el máximo. Ah, vale, que podía bajar por aquí. Pues nada, por abajo. Ahí está el King Cerberus. Vale, vamos a ver qué puedo hacer contra él. A ver. Vaya, no le estoy haciendo mucho daño. Pero oye, aún así le estoy haciendo algo de daño. Supongo que hay que atacar a las cabezas. Al menos ese era su punto débil en el Devil May Cry 3. Aunque bueno, en el Devil May Cry 3 era un Cerberus normal y corriente, no el King Cerberus. Vaya. Vale, bien, lo he dejado débil. Oye, a lo tonto, ya está a la mitad de la vida. Oye, creo que va a explotar. Bien. Vaya. Aún así me ha dado con el trueno. Pero bueno, no pasa nada. Nada que me preocupe demasiado. A ver. Vale, a ver, vamos a cargar el Devil Trigger real. Vale. ¡Wow! Me he congelado. ¡Oh, vaya! Ahora va a explotar en llamas. Ah, aún así me ha dado, vaya. Bueno, no pasa nada, está a poca vida.
Yo creo que esta pelea me la paso de todas maneras. Jeje. Au. Vaya. Bien. Está poquita vida ya. Jeje. Ay, vaya. Se me ha escapado el mando durante un segundo. Bueno, eso me hizo cambiar de arma, por lo que veo. ¡Oh, bien! ¡Oh, maldita sea! No tan bien como esperaba. ¡Bien! Ahora sí. Le quedaba un toque de vida. Le lanza una espada de nada. Bien, pues eso está hecho. Misión completada. ¿Cuál era esta? ¿La 16? ¿La 17? Ese. Otra vez. Otra vez una buena puntuación. A ver. Sé que estoy jugando en... A ver, no en cazademonios. O sea, es el nivel normal. Pero bueno, aún así, pues, oye, no está mal. Misión 17, vale. Sí que me estoy acercando al final, sí. Vamos allá. A ver qué tal. Encuentra 4 fragmentos de gema púrpura para conseguir... Vale, bien. A ver. Vamos a ver qué puedo hacer contra el Urizen. ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! Vale. Me ha intentado chutar. Desde aquí no me puede dar prácticamente. Bueno, conforme me voy teleportando, a ver. Debería llenarme la barra del Devil Trigger real. Oh, vaya. He conseguido esquivar esto, bien. Vaya, si no me está consiguiendo dar ni una sola vez. A ver, ahora se viene lo bueno. Savage, Dios mío. Me encanta cómo le voy vaciando la barra de vida, literalmente. Madre mía, no puede hacer absolutamente nada. Por mucho que digas fuera de mi vista, voy a acabar contigo. A ver. Oh, vaya. Bueno, no me ha quitado nada de vida, oye. A ver, a ver. Acabado. Ha sido rápido. Ha sido bastante rápido. Y fácil. La verdad. Es lo que dije. Es lo que dije antes, básicamente. Jugar con Virgil es casi como jugar al juego en modo fácil. Pero si me queréis ver jugar con los otros personajes, os recomiendo pasaros por mi canal de YouTube. A ver, misión 18. Pues vamos allá. Vamos a ver qué tal. Ya estoy. Bienvenida de vuelta, Aruel. Yo voy a continuar por... Oh, por aquí. Ostras, creo que dentro de nada tocaba enfrentarse a las mascotas de V. Esto no... A estas raíces no les puedo dar, no, verdad. Vale, ahí está la... Ahí está el primero de ellos. Griffon. A ver. Ay, me ha dado. Vaya, vaya. Ah, maldita sea. Bien. Lo he dejado a la mitad de la vida. Pero si recuerdo bien, en algún momento huía. Sí, ahí voy ya. Vale, bien.
Pues eso está hecho de momento. A ver. Hay cosas que recuperar por aquí, ¿verdad? Sí. Vale, un enemigo. Anda, dos enemigos. Vale, bien. No sé si habrá algo interesante por aquí. Vamos a echar un vistazo, oye. A ver. Anda, sí, sí que había algo interesante. A ver. Vamos a ocuparnos de esto. Creo que lo que hacía esto sí era quitarle protecciones a Nightmare. Esto hacía que se derrumbaba una parte del este. Vale, bien. En cuanto a Devil Trigger real, voy a llenarme la barra un poquito. A ver, a ver. Ay. Bien. Sigamos avanzando. Supongo que toca ir por este ascensor. Ascensor entre comillas, claro. A ver. Para adentro. Bien. Vale, aquí creo que me tenía que enfrentar también a Shadow, sí. Así es. Ay, maldita sea. Puede seguir atacándome, vaya. Vale, bien. Es raro no oír el tema de Virgil ahora mismo. Oh, vaya. Bien, vuelve a estar débil, a ver. Bien. Le va quedando poca vida ya. ¡Wow! Vale, él también sabe hacer eso. Vale, se me está quedando toda la habitación oscura. Se nota que se está haciendo tarde, a ver. Una lucecita no viene mal. Vale. Bien. ¿Y ahora por dónde? Creo que toca ir por aquí. Vale, aquí hay una gema blanca. A ver, a ver. Vamos primero. ¡Ay! Por aquí. Bien. Bien. Más enemigos. Ostras, esto. Esto no son realmente enemigos. Esto te dan muchas gemas rojas si consigues pillarlos a tiempo. Antes de que huyan. A ver, bien, uno menos. Creo que se ha escapado uno. No, vale, siguen estando los dos aquí. Bueno, los dos que siguen vivos. Bien, oh, vaya, este se ha bajado. Se ha bajado. No huyas, no huyas, bicho. A ver, ahí. Bien. No sé por qué apareció como una mini cinemática de una gema roja. A ver, yo voy a ir por aquí. Que por aquí habían otras raíces. Aquí hay otra de estas. A ver. Bien. Eso está hecho. Esto hace que se caiga una de las plataformas. Ahí. Creo que los cráteres estos morados hacían que Nightmare consiguiera más vida durante la pelea de jefe.
Oh, vaya. Vale, a ver. Ah, apocalíptico. Y vencido, vale. No sé si... Creo que para ir a la siguiente raíz tenía que subir un poquito. Un bicho de estos. A ver, por aquí. Por aquí. Ahora por aquí. Apocalíptico. Vale, a ver, la última raíz estaba por aquí. Ostras, casi me caigo en el vacío. ¿Cómo llego yo hasta ahí? No, porque es que Virgil, lo de saltar no es lo suyo. Y maldita sea. Bueno, creo que voy a ignorar esta última plataforma. Tampoco es necesaria, creo que es totalmente opcional. Y voy a seguir por aquí, oye. Ostras, esto es una zona en la que peleas contra los dos. Bueno, vamos a ver qué puedo hacer contra los dos a la vez, oye, a ver. Bien. Ahí. Vaya, ya le he quitado la mitad de la vida, ha sido rápido. Vale, pero tiene que estar el pajarraco por aquí en algún sitio, ¿verdad? Sí, ahí está. Vaya, ya han huido. Vaya, no tendría que haberme saltado esta cinemática, que al menos decían algo. En fin, ¿hay algo aquí detrás que sea interesante? No, pues toca subir por aquí. Y nos acercamos a la pelea final de esta misión. Sigo en la misión 17, ¿no? O estaba ya en la 18. No, creo que la 17 era la de Urizel. Sí, estoy por la 18, vale. Pues quedan dos misiones más para el final. Y esta tiene que ser la pelea contra Nightmare. Aquí está el bastón de este señor, a ver. Vaya, vaya. Nightmare. Bueno, pues vamos a ver qué puedo hacer contra él. ¿Dónde está? Aquí. A ver, quiero atacar a Nightmare ahí. Es mi prioridad. Oh, vaya. Me está quitando un poquito de vida. A ver, vamos a volver a llenar la barra de Devil Trigger real. ¡Ay! ¡Ostras, mire! Recuerdo que hacía mucho ese ataque con V. A ver, ¿en qué momento volví a aparecer Nightmare? ¡Ay, ay! ¡Vaya, vaya! Esto no es lo que quería hacer, pero bueno, me sirve. A ver. ¡Ay! Vaya, vaya. Vale, ha vuelto a aparecer Nightmare. ¿Dónde está? Aquí. Vamos allá, vamos a quitarle la barra de vida. ¿Dónde está ahora? Ahí. Ostras, le quito bastante más vida dándole en el ojo. Apocalíptico.
Vale, está casi acabado ya. Ah, maldita sea, ha vuelto a huir. Vale, a ver. Bien. Bien. Pues creo que con esto ha acabado con la pelea, ¿no? Sí. Vale, bien. Misión completada. Vale, ahora solo quedarían las dos últimas misiones. Vamos a ver cómo me sale. Creo que las dos últimas misiones serán dos peleas de boss, pero no estoy 100% seguro. Vamos a ver. Sí, pelear contra Dante, a ver. Ostras, pero eso está bastante guay. Pelear contra Dante, eso es nuevo. Claro, Dante supongo que peleará mejor que todos los enemigos que he visto hasta ahora. Vaya, vaya. Ostras, pues sí, me ha quitado más vida a mí que yo a él. A ver. Ay. También mola que vaya cambiando de estilo, a ver. Ostras, pero supongo que él también puede utilizar su Devil Trigger real. Vaya. Vaya, vaya. Ahí, vaya. Ah, maldita sea, se me va a apagar la pantalla. A ver. Ay, que se me iba a apagar. Ah, maldita sea. Oh, Dios mío, ¿cómo evito esto? Oh, Dios mío. Oh, vaya, vaya. Ahí. Ostras, me tengo que llenar el Devil Trigger. Ahí. Vale, mucho mejor. Le estoy quitando nada de vida, pero bueno. Al menos estoy recuperando un poquito de vida mientras yo le quito vida a él. Eso ya de por sí, pues es bueno para mí. Eso sí, no me estoy enterando de lo que está pasando en pantalla, pero bueno. Eso es lo de menos. Al menos veo que le estoy quitando bastante vida. Y he recuperado bastante vida también. ¡Wow! Vale. Se me había olvidado este ataque de Dante. ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, a ver. ¿Qué vas a hacer ahora? Vale, disparar. ¡Vaya! Vaya, pues ha conseguido matarme, oye. Bueno, tengo 31 gema dorada, a ver. Tampoco es que pase nada, a ver. Vale, a ver. Aquí no puedo hacer gran cosa. ¡Wow! Vale. Él también está con los puños. Oye, esto mola. Pelea de puños. Vaya. Vale, esto es con Cavaliere. ¡Ay, ay! A ver, a ver. ¡Ay! ¡Oh, vaya! No puedo hacer este combo. ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Vaya, vaya. Tengo que tener cuidado cuando estoy cerca de él. Vaya. Ay, ay. A ver, necesito recuperar un poquito de vida ahí. Bien. No quiero que me mate dos veces en una pelea.
¡Ostras! Se ha convertido en... Ha utilizado el Devil Trigger real él también. Oye, pero vamos, así parece que le hago más daño. Por alguna razón. Y no parece que me está dando él a mí. Bueno, no sé si ha utilizado el Devil Trigger real o el Devil Trigger a secas. Podría ser el normal y corriente. Oh, vaya. Me la estoy jugando mucho al acercarme tanto. A ver. Vale, aquí va a utilizar el... ¡Bien! Acabado. Vale, primera pelea completada. Puntos de estilo... gemas rojas tampoco... O sea, puntuación C, no es gran cosa. Vale, ahora toca el final. Ostras, con cinemáticas del juego y todo. Oh, vaya. Well, well. That was a long time ago. I guess you were young once too. As much as I'd love to hear that story, I think it's about time we ended this. Esa parte era muy épica. Vaya, me toca volver a pelear contra Dante. Eso sí que no me lo esperaba. Oh, vaya. Oh, vaya. A ver, vamos a utilizar el doppelganger. Wow, ostras. Ay, oh, vaya. Ostras, ahora sabe utilizar el Devil Trigger real y me quita un montón de vida con ello. Vale, necesito huir de aquí. A ver. Vaya. Oh, vaya, vaya, vaya. Vaya, ahora se... Ahora viene lo malo, me ha matado. A ver. No pasa nada, esto no ha acabado aquí. Es bueno que me sobran gemas doradas. A ver. Vale, bien. Me matará una vez, pero no dos. No se lo permitiré. Ostras, aunque ahora está con el Devil Trigger real. Bueno, yo también, técnicamente, así que bueno. A ver. Oh, vaya. Vaya. Jaja, joder. Nunca consigo hacer este combo de las muchas patadas. Ostras, ahora él también está con los puños. Oh, vaya. Oh, vaya. Oh, vaya, 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 vaya. Vale, a ver. Bien, he ganado. Aún así me hubiese gustado pasarme estas dos peleas sin morir ni una sola vez, pero bueno. Adiós. Vaya. Vaya, al final es distinto.
Ah, no, no, vale, el final es el mismo, vale. Solo son trozos de cinemática. En lugar de la cinemática entera. A ver si sale algo más al final de todo, oye. By the way, how'd it feel catching up with your kid? There's no need for us to catch up. Well, with an attitude like that, you're never gonna meet your grandkids. That's enough. I don't want to hear it. Now, don't get in my way. Took the words right out of my mouth. Mientras tanto, Nero. Y así los hermanos unieron fuerzas para derrotar al árbol, pero el tiempo también avivó las llamas de su rivalidad. Y volvieron a pelear como... ¿Cómo es de esperar, oye? ¡Ostras! Score for Dante. I'm up one. When did you learn to count? We're even. Vale, toca pelear contra enemigos, vale. A ver. ¡Ey! No me quites los enemigos, Dante. En fin. Oye, por cierto, ¿cómo estoy de Devil Tree real? Vale, ahí está. A ver, vamos a aprovechar esto, oye. Ahí. Ostras, hay uno de estos aquí, vaya. Bien. Supongo que tengo que seguir peleando hasta que terminen los créditos. Vaya, son mucho más fáciles de dañar aquí. Enseguida destrozo las escamas que los protegen. A ver. Vaya, este resiste bastante. Admítelo, Dante, soy mejor que tú. Típico, típico de estos dos, a ver. Crying in the corner because mommy got mad. Vaya. Impresionante. I seem to recall you crying every time father raised his voice. How would they feel if they saw us now? What does it matter? We're still here, aren't we? Yeah, you're probably right. Mola.
Bueno, y supongo que esto significa que me he pasado la parte de Virgil. Sí. Esto es el final, vale. Bien. Pues oye, esto ha sido Devil May Cry 5. me he pasado la historia principal en YouTube y ahora pues me acabo de pasar la parte de Virgil en Twitch. Bien. Pues supongo que esto será todo por... bonita imagen para el final. Nero, Dante y Virgil. Se ha añadido Virgil Part, Battle Track 4-Pack, comprueba el tocadiscos de la galería, vale. Bien. En todo caso, ¿qué es lo que iba a decir? Ah, sí. Bueno, esto será todo por este directo. Vamos a ver la intro con Virgil, que creo que esta no la he enseñado muchas veces. No sé si la he llegado a enseñar o no, la verdad. Devil May Cry. Pues eso, esto será todo por este directo. Lo resubiré a YouTube, así que si alguien ha llegado a este punto en YouTube, pues un like siempre es bienvenido. Y tengo la intención ahora, a continuación, pasarme el Metal Gear Rising Revengeance en el lugar de los Devil May Cry, ya que, bueno, me he pasado el último Devil May Cry, porque, bueno, el DMC me lo estoy pasando en YouTube y el DLC de Virgil del DMC también me lo pasaré en YouTube. Así que, bueno, esto será todo. Pues intentaré salir con juegos así tipo hack and slash de vez en cuando, porque me gustan bastante este tipo de juegos y nada, quiero enseñar más juegos así. En fin, nos vemos en el próximo directo, sea cuando sea, y chao, gente.